Давай теперь. Esa mamada la tuve desde hace rato, güey. Ponte el cinturón, güey. No mames. Pero tu derecha. No, izquierda. Cuidado con la rama. ¿Eh? Que tengas cuidado con la rama. Pasa la rama.
Literal, gente, este es un monte. Venimos bajando después de transmitir y grabar una hacienda que encontramos aquí en el estado de Tlaxcala. Estamos literal a escasos kilómetros de las faldas de la Malinche. Hace bastante frío, bueno, leve, está el sereno. Aquí aproximadamente estamos bajando, son 11:45. Y estamos bajando este monte. Está demasiado complicado los surcos. De hecho, fue en algunas ocasiones que me pudo apoyar ahorita David. Aquí viene conmigo, siento un poquito mal. Yo creo que agarró un aire, no lo sé. Y ahorita se siente mareado. Pero pues ya venimos acompañados. En su vida estuvimos completamente solos. Aquí yo creo que ni las patrullas ni la delincuencia llega. Literal estamos adentrados literal en el monte. ¿Sientes mejor? No. ¿Te sientes mal todavía? Sí, güey. ¿Qué tienes? ¿Vómito? O sea... Sí, güey. Otra cosa que... Bajamos todo esto. ¿Quieres vomitar? Sí, güey. Nada más llegamos ahorita a algo que ya sea pavimento, güey. Sí, güey. Unos 10 minutitos. Ajá. Aguanta. Sí, yo aguanto, güey. ¿Me avisas, güey? Uh-huh. ¿O le quieres dar de una vez? No, güey, no. Estoy aguantando, güey. O sea, sí está chido estar ahí arriba, güey, pero cuando llegas al te escucho. ¿Cómo se dice, güey?
al centro de todo. Uh-huh. Está tranquilo, güey, pero... ¿Qué? ¿Cuándo sales? ¿Viste que me senté ahí, güey? Sí. ¿Afuera? ¿Cuándo estabas hablando con Víctor? Sí. Algo aquí, güey, me estaba llamando, güey. Ok. Una mujer, güey. Me decía, Nes. ¿Te lesionaste? ¿Eh? ¿Te lesionaste? No, güey. Me decía Nes. Ah, ok. Nes. Por eso prendí el Xbox. Ajá. Dije, ¿cómo eres? Pero... todo la... lo que estás hablando. Uh-huh. Es de nuevo, güey. Tócame, güey, con este frío. Está frío, güey. Está, ¿no? ¿Nas? Yo decía, ¿qué quieres? Me decía, no, Nas. ¿Quieres hablar conmigo? Sí, güey. Pero no sé, güey. Obvio, güey, no te puedo decir cosas delante de aquí de... Sí, claro. Pero... te lo decía, güey. Lo otro, lo tiré desde que empezamos, güey. Culero el camino, güey. Ojete. Marcaba 15 minutos de camino, güey. Son 30, güey. Llevamos 15. Sí, güey. Thank you.
No, no, pues sí. Tú me dices, güey, si me detengo. No, güey. Sí. Sal del camino, güey. Sal del camino. Sal del camino. Hasta que salga, güey. Dime, güey. ¿Vienes grabando, güey? Sí, güey. Bueno, de este lado. ¿El lado izquierdo? Ajá, de este lado izquierdo. Ajá. Ahí hay unos hornos de carbón. Okay. Ahí dicen que subió un señor. Ajá. Tomado, sintió el calor, se acostó y que quedó así chinado, güey. O sea, ¿qué? Se... Ah, no mames. Sí, güey. ¿Qué? Borracho, güey. Borracho se metió. Okay. Y ahí ¿qué? Murió, güey. Bájate si quieres, voy a hacer. Ah, y un beso. No, vamos. Dale, dale. No, no, no. ¿Quieres ir hasta allá, güey? Está lejos. No, güey, no. Ah, va a bajar. Ven, baja, güey. Sí, güey. Y dicen que encontraron ya una osamenta prácticamente de eso. Sí, completamente achichinada, güey. Achichinada. No, vergas, güey. Sí, está. O sea que, o sea, estuvo tan pedo que ni siquiera se dio cuenta, güey. Se dio cuenta, güey. Así es. Vergas, güey. Oye, está bien culero el puto camino, güey. Sí, güey, ya viste. Pero pegaste todavía ahorita. Pegué leve del lado izquierdo. Ya, a ver, güey. Oh. Ya no, casi no pegué. Y tú estás más chaparro que yo, güey, de la fascia de adelante. Sí, güey, que ya me pegó en frente. Thank you.